Uno de los libros que más me impactaron cuando lo leí fue Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. No puede parecer un libro ecologista, pero para mí siempre lo fue. La relación entre el abuelo y la Milana Bonita es algo que me impactó muchísimo. Y al final todo está armado a través de la ecología y la relación entre los seres humanos y el medio ambiente que lo rodea. Un libro además muy bonito y muy recomendable. El libro va de una historia basada en los años 60 de la Extremadura profunda, en la cual hay una familia que vive, bueno, subsiste de lo que el amo, el dueño, les da o les permite trabajar en sus tierras, ¿no? Y hay un personaje que es el abuelo que ama a los animales, especialmente a una Milana Bonita. Y entonces, precisamente la historia va de esta relación de esta familia con el dueño del terreno y sobre todo cómo se adapta al medio ambiente donde vive, ¿no? Yo no voy a desvelar cuál es al final lo que sucede con el dueño, con la Milana y con el abuelo, porque eso hay que leerlo, ¿no? Pero ese es un poquito el margen, esa imagen de la España profunda de los años 60. Una película que me emocionó muchísimo, que fue la película del Faro de las Orcas. Es una preciosa historia protagonizada por Maribel Verdú sobre la relación de las orcas, estos mamíferos marinos carnívoros, tan grandes y tan fascinantes, con los seres humanos, con un guarda de un parque nacional argentino, con una madre y sobre todo con un hijo con problemas de convivencia. Es bellísima en cuanto a las imágenes, las orcas son animales muy, muy especiales para ver en imagen y la relación de estos animales tan poderosos con un niño es una película que yo la recomiendo, sobre todo si uno es un poco llorica. Que no se lo puede perder. El que esté rodado en la Patagonia Argentina para mí es algo muy especial. Durante muchos años, durante 20 años he estado trabajando y espero seguir haciéndolo en esa parte de Argentina. El director es bien conocido, es Gerardo Olivares, ¿eh? Y bueno, en fin, hace un trabajo fantástico. Es más un documental que una película. A mí me gusta mucho ir a la montaña, me gusta mucho subir montes, me gusta hacer muchas travesías y mi mochila suele pesar más cuando vengo que cuando voy. ¿Por qué? Porque me dedico a recoger absolutamente toda la basura que veo por el monte. Ya sea un pequeño trozo de plástico, una botella, todo eso lo voy recogiendo y me vengo a la mochila llena de basura. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo he hecho toda la vida? Porque a mí me molesta muchísimo ver basura en un lugar que yo considero que no debería estar. Entonces, bueno, en vez de decir, bueno, habría que limpiar, ¿no? Lo que hago yo es limpiarlo porque al que le molesta es a mí. Y ya, no es una cuestión de ahora, toda la vida lo he hecho, quiero decir que no es nuevo, ¿no? Entonces, bueno, en mi pequeña mochila, pues puedes encontrar después de un día de campo, pues absolutamente cualquier cosa y todas ellas, bueno, luego lo selecciono, el plástico un sitio al otro, pero esa es mi pequeña acción que yo recomiendo a todos y así podremos ver a la montaña más limpia y más agradable. Y sobre todo, no tiréis papelitos.